Premio Capitán Alfredo Evaldo Casta Vélez, el hombre que honramos. El Capitán Alfredo Evaldo Casta Vélez fue uno de los primeros defensores del manejo de vectores en Puerto Rico. Nacido en 1929 en Mayagüez, Capitán Casta estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde se graduó en 1950. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos durante 2 años, recibió una maestría en ciencias sanitarias en la Escuela de Medicina Tropical. Después de graduarse, se unió al negociado de control de malaria e insectos del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde se desempeñó como entomólogo médico. En ese cargo, lideró el exitoso esfuerzo de erradicación de la malaria en Puerto Rico, que liberó a los residentes de la isla de esa amenaza para la salud de siglos de antigüedad. Años más tarde, se unió al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, USPHS, por sus siglas en inglés, como entomólogo médico, y comenzó una serie de proyectos destinados a eliminar el Aedes aegypti, un gran proyecto internacional que tuvo éxito en las Américas y el Caribe. En 1976, fue asignado como oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, al Departamento de Salud de Puerto Rico. En ese cargo, desarrolló e implementó el primer programa de control de vectores en Puerto Rico. Combinó la vigilancia sistemática con varias estrategias de control de mosquitos, un precursor del concepto moderno de manejo integrado de vectores. Su programa tuvo mucho éxito en el control del dengue en todo Puerto Rico durante muchos años. El Capitán Casta era un entomólogo de campo. No era alguien que se sentara en su escritorio todo el día. Se le podía encontrar en el campo ocupándose de sus trampas para mosquitos, calibrando sus rociadores y trabajando con la comunidad. Su enfoque práctico fue la clave de sus éxitos. La Asociación para el Manejo de Vectores de Puerto Rico honra al Capitán Alfredo Evaldo Casta Vélez, recordando su ética de trabajo y reconociendo a ese personal de manejo de vectores que hoy también trabaja en el campo y en la primera línea contra las enfermedades transmitidas por vectores en Puerto Rico, con el premio Alfredo Evaldo Casta Vélez. Viendo el esfuerzo realizado por el Capitán Casta, la Asociación para el Manejo de Vectores de Puerto Rico ha decidido honrar a los profesionales que día a día salen a las calles a luchar contra el mosquito y los virus que transmiten.